Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos televidentes? Nos volvemos a encontrar aprovechando la conmemoración del 17 de agosto del General San Martín. Nos pareció muy oportuno entrevistar a aquellos veteranos de guerra de General Pico que pertenecen a Continentales La Pampa, quienes piden reconocimiento histórico y moral, que creo que realmente lo tienen muy merecido y muy ganado. Para ello entrevistamos a uno de ellos, Gustavo Sosa, quien recuerda los momentos vividos desde que llega a su incorporación por el servicio militar obligatorio en ese momento, en 1981, y su desembarco es en el puerto General Belgrano. Le toca, lamentablemente, en ese transcurso, tener que reconocer a muchos de sus camaradas, debido, bueno, todos sabemos a esta triste historia que nos ha tocado vivir a todos los argentinos, y entre ellos debe reconocer a Alberto Amezgaray, quien es un héroe de General Pico. Estamos conversando con Carlos Sosa, un hombre que pertenece a la Asociación Veteranos Continentales Clase 62-63. Carlito, bueno, en primer lugar, ¿cuál fue tu destino? Vos sos nativo de acá de General Pico. Bueno, sí, yo soy nativo de General Pico y estuve convocado por el servicio militar obligatorio. Al servicio militar obligatorio, cada uno nos tocó distinta fuerza. A mí me tocó la fuerza de Marina, y la Marina, bueno, en su primer momento, cuando fuimos convocados, fue a partir de la fecha del 1 de octubre, que nos tuvimos que hacer presente en Puerto Belgrano, en ese destino que, sin saber de lo que iba a pasar, tuvimos que pasar un mal momento, una experiencia que realmente nos ha dejado marcado a todos individualmente, con cada uno con su experiencia y sus malos momentos pasados. Y justamente a raíz de esto, de esta asociación que estamos armando, es para reclamar los derechos que nos corresponden a todos, cada uno en particular, y pelear por los derechos de los conscriptos que fuimos a hacer el servicio militar obligatorio, convocado en esa oportunidad por las Fuerzas Armadas. En este caso, a mí particularmente me tocó Marina, y tenemos gente que le ha tocado Fuerza Aérea y el Ejército. Y, por supuesto, pasar el conflicto de Malvinas, que justo se sucedió a partir del 2 de abril. Y bueno, y tengo en el caso particular mío, tengo como mucha gente que tengo acá que me acompaña hoy en esta reunión, tengo gente que realmente ha participado del servicio militar obligatorio y que realmente, bueno, pasamos muy malos momentos. Por eso, a raíz de esos daños psicológicos, del tema de Malvinas, por la recuperación de estas islas, estamos reclamando al día de hoy, a 31 años de esta gesta, el reconocimiento moral histórico que hoy el Estado, ya sea nacional, provincial o la sociedad, nos tiene olvidado. Por eso mismo se armó esta asociación, para que realmente la gente tenga un reconocimiento que sea moral histórico por haber participado en la recuperación de nuestras Malvinas. Discúlpame, Carlos, si vos recordás, obviamente, ¿cuáles fueron los momentos más complicados que te tocó vivir a vos en particular? Bueno, el momento más complicado que me tocó a mí particularmente, junto con algunos otros camadas de servicio militar que hoy no están vivos, no están acompañándome en este momento, porque en definitiva, ellos han pasado los mismos malos momentos que yo, y hay otros que han sobrevivido. Y en este caso, particularmente, lo que es instrucción de guerra, donde nos prepararon para una guerra que se avecinaba sin saber qué iba a suceder. Caso que hacemos hincapié, bueno, en el caso mío particularmente, estuve destinado al crucero Belgrano.
pero por una buena elección, 2 meses antes, me destinaron al por supuestamente me eligieron dragoneante y me dieron otro destino, y ese destino casualmente el buque ese crucero Belgrano, que me tocó hacer intrusión de guerra ahí, donde ese buque fue preparado para el tema del conflicto de Malvina. Yo fui colaborador, como por ejemplo colaborador, o hacer lo que es intrusión de guerra, es preparar el buque, llenarlo de municiones para que mis compañeros fueran y combatieran. Y bueno, después de el tema del crucero Belgrano, como me dieron la oportunidad, como tengo un compañero acá al lado, que también fue elegido dragoneante, por haber sido elegido dragoneante me dieron la oportunidad de elegir ese destino, porque Marina son 14 meses de servicio militar, entonces 2 meses de instrucción y el resto de la conscripción, un destino final. El destino final, que yo ya lo conocía, que era el crucero Belgrano, yo no lo elegí porque me lo dieron a elegir por una cuestión de comodidad, solamente porque era un buque de la Segunda Guerra Mundial. Por esa cuestión tuve, no sé si la desgracia o suerte, de no ir a estar embarcado. Por eso mismo, todos los compañeros míos, son la mayoría, son todos supervivientes del crucero, y bueno, y los demás que fueron a infantería de marina son los que fueron a las islas a pelear, ahí son los que entraron en combate directo, como me puede haber tocado marinería o como puede haber tocado infantería de marina. Infantería de marina son los que generalmente fueron las tropas de desembarco, son las primeras en actuar y son las que combatieron allá, inclusive de cuerpo a cuerpo. En el caso de lo que es conscripto de marinería, somos personal de buque. Generalmente estamos preparados nosotros para ir a un buque, a subir a un buque y estar a cargo de una antiaérea o de los cañones, que sabemos bien que eran de grande milimetraje, que en las pruebas realizadas, dicho sea de paso, a mí me ha dejado secuela en el oído izquierdo, donde tengo pérdida de audición. Y generalmente por ahí los muchachos notarán que siempre ando con los oídos tapados porque me quedó esa secuela de las prácticas de tiro, que no todos teníamos protectores, como él sabrá también perfectamente, que tengo acá al lado a mi compañero, que él también fue dragoneante y él debe haber tocado también las prácticas de tiro, que no había protectores. Y sabemos perfectamente que a algunos les quedó secuela, y en este caso a mí me quedó una secuela auditiva. Tengo ya un daño físico ahí, por esos momentos pasados, por las prácticas de tiro de grandes milimetrajes sin protectores.